Va, un brillo plano. Ve aquí. Porque este es el momento. ¿Qué pasa? Tu número es el 2. ¿Qué hay? Tu número es el 2. ¿Hola? ¿Quién aporta yo, Todo flojo, no puedes. ¿Eh? Todo suelto, ¿me dejas? Sí, pero es que esta mañana cuando la. Dale, calientamos. ¿Eh? Dale, calientas. Aquí delante. Thank you.
Bueno, la verdad es que estamos todavía en la zona 3. Ha habido un poquito de conflicto en la zona 1. Creo que ayer, cuando se debió hacer un poco la reunión de jueces de zona, pues no sé si no quedaron perfectamente comprendidas todo el tipo de reglamentación, un poco cómo aplicarlo. Y después lo que ocurría es que lo aplicaban de una forma pues errónea, ¿no? No dejaban que los pilotos pudieran ver la zona. Y esto ha llevado pues un poquito de contratiempo y al final se ha decidido marcharse de la zona 1, ir todos a la zona 2. Cuando hemos llegado a la 2 parece que un poco la puntuación iba a ser la misma, pero al final se ha solventado el problema y yo lo creo es que a partir de aquí el trial transcurrirá con normalidad y podemos ir haciendo el trial normal, ¿no? Lo único que ocurre es que hemos tardado pues esto, ¿no? Una hora y media y el recorrido es muy, muy, muy largo y seguro que la segunda vuelta pues haremos un enduro como ya es habitual. El día ha empezado un poco extraño, ya en la zona hemos tenido bastantes problemas con los controles, nos hemos picado todos, ¿no? Pero ha sido un poco bastante inusual, ¿no? Y luego cuando hemos continuado las zonas son bastante difíciles, muy largas, patinan mucho debido a que haya estado lloviendo, aunque hoy no llueva y haya sido el sol, siguen muy húmedas, ¿no? Y estamos teniendo en el día de hoy bastantes problemas a nivel controles, ¿no? No están picando como tienen que picar y luego no nos dejan entrar a nadie a las zonas a verlas. Bueno, estamos teniendo pequeñitos problemas, pero bueno, ahora parece que ya la carrera ha retomado otra vez un poco el ritmo y a ver si cogemos un poco el hilo y vamos haciendo, tú. Yeah.
el trial se está realizando muy lento por la dificultad que tienen las zonas son húmedas y la gente necesita saber un poco pues, el nivel que tiene de patinar y está yendo demasiado lenta, ¿no? Luego los jueces también son un poco rigurosos en unos aspectos que no son frecuentes y están los pilotos un poco desorientados, ¿no? El tema está un poco así. Va a haber muchas prisas para la segunda vuelta. Bueno, de momento las zonas son bastante duras, ya que ayer
cayeron cuatro gotas, entonces el terreno se ha puesto bastante difícil. Y bueno, esto ha añadido un poco a que vamos un poco tarde de tiempo, pues como siempre tenemos una segunda vuelta un poco alta para cardíacos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y vamos a ver qué pasa. Bien, hoy he hecho tercero, un resultado muy bueno, aunque hoy he tenido muchas posibilidades de ganar, ¿no? He hecho algún fallo que luego lo he pagado. Dos podios consecutivos, pues realmente estoy muy, muy satisfecho, ¿no? Y esto pues también me da mucha motivación de cara al año que viene comenzar bien la temporada. Aquí en Benasque pues he ido bastante bien, la primera vuelta iba primero. Y me ha ido bastante bien, ¿no? Ha habido un problema en la primera zona, que nos las hemos picado todos porque los controles no las dejaban mirar, ¿no? Pero bueno, ha ido pasando, hemos ido justo de tiempo, pero bueno, estoy muy contento. La segunda vuelta he hecho algún error, pero bueno, estoy muy contento con esta segunda posición y a ver si gano las dos que quedan, alguna. Bueno, esta ha sido una carrera pues un poco especial, ¿no? Pero parecida a las últimas, con una primera vuelta no muy buena. Me encontraba bastante bien al principio, no me notaba tampoco muy tenso, pero bueno, unos pequeños errores pues han hecho que empezara a cargarme en cincos y cargarme muchos más puntos que los demás, ¿no? He tenido que hacer una segunda vuelta pues muy buena otra vez para poder conseguir la victoria y bueno, lo importante es que ahora pues con dos carreras solo 27 puntos de diferencia son suficientes como para afrontar las próximas un poco más tranquilo, pero pueden pasar muchas cosas y el nacional es muy, muy difícil y falta ver hasta el final qué pasa. Ganador de esta prueba de campeonato.